Thank you very much, Emilia. I'm going to speak in Spanish. I want to also say hello to my dear friend, Maimuna Mocharif. I miss you very much, and I hope to see you again very soon. Muy buenas tardes, Emilia Saiz, Secretaria General de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Es un privilegio para mí estar el día de hoy en este importante evento. Los saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México. Para mí, ser parte de esta sesión junto con dos grandes mujeres que son pioneras del desarrollo urbano sostenible, inclusivo y resiliente es un privilegio. Y quiero reconocer también el gran esfuerzo que hacen conjuntamente el CGLU, Metrópolis y ONU Habitat por su labor organizando estas sesiones de aprendizaje que nos aportan un entendimiento integral y global a las organizaciones sociales, a los gobiernos, sanitaria que nos es común, encontrando soluciones que nos permitan continuar con las tareas, con la vida y de manera sostenible. Este es un reto que vamos a tener en los próximos años, todas las ciudades del mundo, y este panel relacionado con la seguridad en las ciudades es un tema de vital importancia. ¿Por qué? Porque la seguridad tiene que ver con la posibilidad de lograr una paz sostenible, que es una meta que nos une a todos, está en la Agenda 2030, en el espíritu del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se fundaron hace 75 años precisamente con esta meta. Y es una de nuestras prioridades también en México, teniendo tantos problemas y desafíos en materia de seguridad pública. México tiene un aumento muy alarmante de distintos tipos de violencia urbana en el contexto de la actual pandemia. Tenemos que destacar que los factores de exclusión y de vulnerabilidad que han sido generados por la crisis del COVID-19 se tienden a agravar y acumular con las brechas de desigualdad que le precedían. En países como el nuestro, estos son dos fenómenos que ahora conviven, coexisten y también nos marcan la importancia que tiene atender todos los tipos de violencia de las comunidades en condición de vulnerabilidad en nuestras ciudades. Comunidades como vulnerables como las mujeres, como los miembros de la comunidad LGTB+, las personas indigentes, las personas que tienen discapacidades, las comunidades indígenas, todas ellas ven agravada su condición de vulnerabilidad también con la pandemia y por eso una faceta inseparable de nuestros esfuerzos es, por un lado, generar un desarrollo urbano sostenible que debe ser un compromiso irrevocable para cerrar estas brechas estructurales de desigualdad que son parte de la solución estructural desde una visión de justicia social y de igualdad. Y por otro lado, el tener esta consideración especial y particular de estas vulnerabilidades. En el mundo, una de cada cinco mujeres han sido víctimas de violencia, la mayoría por parte de sus parejas, y como ya ha sido denunciado por varias agencias de las Naciones Unidas, debido a la situación actual de el confinamiento, la violencia doméstica ha aumentado drásticamente. También diversas agencias de las Naciones Unidas han alertado sobre el aumento de la violencia y la discriminación en las Marta, intente quitar el video. Tiempo las familias los rechazan y son, ¿cómo? ¿Sí me escuchan? Sí, te habíamos perdido un ratito, intenta quitar el vídeo a ver porque el audio mejorará. Ok, es espectacular, a ver. ¿Es mejor así? Sí, mil gracias. Ok,
¿De qué, Emilia? Entonces, bueno, tenemos esta doble parte ahora de atender las comunidades que tienen una situación de vulnerabilidad. Los gobiernos nacionales tienen un rol central en la coordinación de las políticas que promueven la igualdad social. A nivel local, sin embargo, es donde se deben implementar las estrategias creativas, la innovación para proteger a las poblaciones vulnerables, a las mujeres y a toda la comunidad. Los gobiernos locales son el nivel más próximo que los ciudadanos tienen para tener un entendimiento más cercano de los desafíos y oportunidades que enfrentan sus comunidades y deben jugar un papel crítico durante esta fase de emergencia actual. Este foro es muy importante para fortalecer la conciencia pública del rol que tienen los gobiernos locales proveer de medidas de aislamiento, de higiene, formas y metodologías para guardar la salud, comunicación especial para garantizar la seguridad de todas las personas. Las autoridades locales a veces no tienen los medios, las capacidades suficientes para poder ofrecer servicios ininterrumpidamente y con apego estricto a los derechos humanos. Y por eso es muy importante que impulsemos alianzas, acciones multilaterales que estén orientadas a garantizar la protección de los derechos humanos en todos los sentidos en las comunidades, en las ciudades. Por eso este tipo de espacios multiactor generan nuevas ideas, nuevos acercamientos, nuevas alianzas, y estoy muy feliz de que podamos hacerlo con el paraguas que significa esta gran institución que es la ONU Habitat y acompañados del CGLU y Metrópolis. Tenemos que aprovechar el inagotable potencial de creación e innovación de las ciudades y los gobiernos locales para reimaginar todas las dinámicas urbanas, las dinámicas cotidianas de trabajo, nuestro hogar, el acceso a los servicios básicos, la forma nueva de interactuar con los demás y cómo podemos ir sacando a la comunidad de las situaciones de crisis. La resiliencia es no solamente una aspiración medioambiental de las comunidades, hoy también es una aspiración tanto para el desarrollo económico como para lograr ahora la salud. Vamos a trabajar juntos en esto y les agradezco, Emilia Muna, esta invitación.